Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA. Programilla ya 119. Bill Russell, gracias por todo. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas, ¿qué tal? Un placer de nuevo estar por aquí a charlar un ratillo. ¿Cómo va Esta es tu todo? casa, puedes venir cuando quieras. Tú nos mandas un correíto y nos dices, oye, que me pase un rato. Yo sí tengo el libro un ratito sin problema. Ahora es verdad que a ver si espero ahora en agosto pillarme unas semanitas de vacaciones, pero desde que esto vuelva a echar a andar, vamos a estar de nuevo aquí 24/7, Sí, creo bueno, ahora está tranquilo todo, ¿no? Mucha calma. Demasiado, demasiado tranquilo, diría yo, porque hay cositas ya que uno tiene ganas ya de que se acaben para. Muy bien, bueno, pues nada, estos días nos ha dejado Bill Russell. Bueno, yo siempre he dicho las 11 razones para decir que era el más grande, ¿no? Por lo menos a nivel del número no hay quien le tosa. Sí, claro, y también nos cuesta a los demás no hablar un poquito de lo que fue su legado, porque al final sí, podemos verlo por vídeos, revisar el palmarés, pero no llegamos a verlo directamente, ¿no? Presencialmente, vídeos y demás, lo que supuso para la época, pero claro, es lo que tú dices, miras los 11 anillos, más todo el trasfondo que ha tenido detrás con aquellos Celtics, su legado y demás, no se le puede no situar arriba, ¿no? Top 5 de la NBA, bueno, cada uno tendrá su valoración, pero leyenda donde las haya. Y en una franquicia como Boston, que no, que allí no se regala nada. Yo leyenda le pongo. Claro, tú me dices, tú le pones top 5, top 3, top 10. Es que no sabría cómo catalogarle al no haberle visto realmente jugar y tal. Pero claro, al final tienes que irte, te tienes que remitir a los números y los números es incontestable, macho. Lo que haya dejado la hemeroteca también, de los relatos, ¿no? Sobre todo el tema de su vida, de a lo mejor de coetáneos que jugaron con él. Sí, es difícil de medir, ¿no? Siempre es lo de siempre, de comparar épocas, de dónde situar a uno a otro. De su época, obviamente, fue de los mejores. Ponerle un contexto global de la historia de la Navidad, pues ya quizá un poquito más complicado, pero sí es cierto que está arriba como, sí, como gran leyenda de la liga. Que ya lo que soy más jovencitos, que a lo mejor no habéis visto ni a Jabbar, ni al Doctor J. pues, bueno, yo vi, por ejemplo, un poquito de Jabbar, ¿no? Los últimos años que ya no era ni su sombra, ¿no? De lo que había sido. Pero, por ejemplo, el Doctor J, aún así, joder, máquina, macho. Todavía ves los vídeos y son espectaculares. Sí, la jugada esa, Y ¿no? A aro pasado es brutal. sí, o unos mates impresionantes, que claro, era un adelantado para la época, ¿no? Físicamente, ¿no? Era un portento para aquellos años. Y bueno, pues luego vino la época de, para mí, la rivalidad más grande que he visto, que ha sido la de los Lakers y los Boston de los 80, ¿no? Con dos auténticos Ya. equipazos. Y luego Y aparte, vino, sí. y aparte en un momento en el que la NBA lo necesitaba porque venían de esos años 70 con bajadas de audiencia, con problemas económicos, la rivalidad de la ABA y a Stern le vino ahí, ¿no? Esa maravillosa rivalidad Boston-Lakers que salvó la liga, después ya vino Jordan y bueno, ya todo lo demás. Yo creo que incluso los más jóvenes ya algo saben todo lo que vino después. Pero es cierto que en la época de Bill Russell es que hay que entender mucho también, ¿no? El contexto social, el tema del racismo, de jugadores que sí, que a lo mejor jugaban en la NBA, pero en verano tenían otro trabajo, porque el sueldo de aquella sería lo que sería, y el control, ahora no es lo de agentes libres, lo de la rebeldía como Ben Simmons, ¿no? Me siento sin jugar un año, agente. Que así que tú como jugador en aquella época eras propiedad, por decirlo de una manera, de la franquicia. Y ahí figuras como Bill Russell, es cierto que bueno, que apretaron un poquito las tuercas a la NBA, ya no solo a nivel deportivo, sino también de la sociedad. Y bueno, apretaron un poquito y yo creo que también es muy importante ese legado que también dejan jugadores como Russell. ¿Tú te imaginas en esos tiempos un negro de rechista decir que quiero el traspaso? Y en Boston, Hostias. que claro, Boston. Dentro de lo que cabe, se pudo llevar bien,
porque a la ciudad le dieron 11 anillos en 13 años, pero incluso Bill Russell recibió insultos racistas, tuvo episodios desagradables, aun siendo querido por la afición. Si ese equipo llega a estar último de la liga año sí año también, eso hubiera sido, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Eso que tuvo suerte, que bueno, que Red Auerbach y el propietario de aquellas de Boston, pues eso les daba un poquito igual. El propietario quería ganar dinero y Auerbach jugadores que le rindieran. Y ahí funcionaba Russell. Y poco a poco, bueno, pero cierto es que en aquella época yo no Y veo a un... zona conservadora, además, ¿no? Boston. Y ojo porque a él lo habían elegido en el draft los San Luis Hawks, que yo no sé si hubiera sido peor haber acabado jugando ahí, es decir, que bueno, El sur, ¿no? acabó en el malo, pero no en el tan malo para lo que era para lo que era la época, sí. Bueno. Luego sí, ahora estamos esperando que venga Daniel, ya si conecta seguro que quiere hablar algo de Russell. ¿Qué más nos ha preparado Daniel? Nos ha preparado lo de la selección, la convocatoria de la selección. Bueno, vamos a comentarlo un poco por encima porque se me ha ocurrido, a ver que lo pongo, que a lo mejor podríamos hacer un tier list de estos, de la selección de la convocatoria, de quién va a coger, quién se va a quedar fuera, todo eso. Como esta época del año está muy tiesa de noticias. Damos por hecho que Lorenzo Brown, con todo lo que el revuelo que se armó, si ahora no va, sería para... Yo creo que si sale la foto es porque le han dicho, tú, chato, no te preocupes que eres de los 12. Y a ver cómo reacciona la afición, porque es lo que yo decía el otro día con un grupo de WhatsApp y demás, que nos han mal acostumbrado tanto, entre comillas, durante 20 años a medalla, sí, casi que medalla también. Que ahora poco que el equipo empiece a caer en cuartos o no consiga los logros que había, van a salir críticas de esto y de lo otro. Y ahí yo creo que es cuando empezaremos a ser conscientes de la dimensión de los jugadores que se han tenido en los últimos 20 años, que es una locura. Lo que pasa es que bueno, se han ido retirando ya todos estos años. Lo que pasa es que ahora se han retirado muchos de golpe, digamos, ¿no? Entonces hay que renovar. Y luego que hay también, no sé, si rascaría los 8 bajas, ¿no? Porque yo creo que Sí. Santi Aldama podía ayudar mucho a esta selección, Claver, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente cuáles eran. Bueno, Abrines, que para esta selección las bajas que hay son serias. Porque por lo que veo de los más, digamos, veteranos quedan Sergio Llull y Rudy. Y bueno, y los Y hermanos Rudy. Hernán Gómez, que ya han empezado a unirse, pero quizás son los que más... Sí, del bloque duro, digamos, Jul y Rudy. Bueno, y los hermanos en algún vez han sido un poco la transición, ¿no? Entre la época dorada y la nueva generación, a ver. No A ver, yo he sé leído para también cómo pase. cosas, yo he leído también cosas como que no es equipo ni para pasar de primera ronda. A ver, no recuerdo ahora el grupo, pero yo creo que para pasar de primera ronda Pues que. son seis pasan cuatro. Malo será que no, que por lo menos no agarre la cuarta posición. Yo creo que según los equipos que digo, no me acuerdo, tendrían que estar luchando por, no sé, primero, segundo. Yo sí te digo, la verdad es que no sé ni en qué grupo estamos. Como le veo todavía tan lejano. A ver. Vamos a mirarlo. Sí, yo he oído que bueno, que lo primero era asegurar la posición. A ver, Vale, veo que Bélgica, son tal. Bélgica, Bulgaria, Georgia, Montenegro y Y Turquía. Turquía. Yo, si no pasamos aquí. ¿Qué es la selección más potente? Montenegro, si lleva los NBA. Que tú fíjate, los primeros Turquía. cuatro de cada grupo pasan. ¿Cómo no va a quedar aquí entre los cuatro primeros? Cierto es que después, Montenegro, claro. Sergio. Turquía, no sé quién llevará, pero Georgia, Bélgica y Bulgaria tienen que ser muy inferiores. Y Montenegro, por ahí, yo pienso que deberíamos quedar hasta primeros, ¿eh? No digo que pasemos invictos, pero deberíamos quedar primeros. A lo mejor Montenegro te puede dar un susto, Turquía, pero por lo demás, a ver que se han Tampoco. perdido los Gasol y demás, pero sigue habiendo ahí jugadores, sigue habiendo jugadores en NBA. A ver, Garuba también, si se reafirma con él en el europeo, no sé. Bueno, hay jugadores de sobra, yo creo que para por lo menos pasar esa primera ronda y dar la cara. Y aparte,
no sé, recibe muchas críticas también, pero confiamos en el entrenador también a ver qué tiene pensado. Dos cosas. Una, nos ponían en el top 6 como sextos favoritos. Me imagino que detrás de Francia, Grecia, Serbia, Lituania, a lo mejor, ¿no? No sé quién será el quinto que pongan. A lo mejor, no sé si Croacia o Eslovenia. Eslovenia, bueno, si va Doncic, Eslovenia va a estar ahí también, que creo que iba a ir. Y luego, pues yo creo que Scariolo, pues yo creo que ya en los últimos años las convocatorias ha intentado hacer equipos muy defensivos, muy presionantes ahí en las líneas de pase. Es que no nos queda otra, o sea, nos falta algo de talento y yo creo que sobre todo tamaño, ¿no? Los postes. Yo creo que el gran salto de calidad de España fueron los Gasol, ¿no? Al final. Es que no sé tampoco mirando los nombres quién puede a lo mejor asumir el tema anotador. Claro, ya no hay un Pau, ya no hay un Navarro. Rudy y Jul no están en sus mejores años. Billy tiene muy buena mano, tiene muchos puntos Billy. El problema de Billy era la defensa, pero en el ataque yo creo que se. Los hermanos Hernán Gómez, yo creo que al final. Lorenzo Brown, con todo mi respeto, no le he visto mucho jugar por decir nada, nada más que los highlights. No sé hasta dónde puede llegar. Pues le tocará a Juancho demostrar que ese año con Toronto puede ser alguno más, porque si no lo veo de vuelta a Europa también. Sí, está yo creo ante su última oportunidad, como nos pavine. Bueno, ya tocaremos Eurobasket. Hombre, está aquí Booper. ¿Qué tal, campeón? Habéis ganado con los Warriors, ¿eh? A ver si te pasas un día. A ver, voy a poner esto en grande. Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo y bueno, vamos a decirlo que hoy tenemos el tier list este del oeste. Así que bueno, voy a comentar un par de cosillas. Dice, ¿qué te ha parecido hoy en lo de la cláusula esta de Zion Williamson? Del peso. De Zion leí, a ver, me parecía lo lógico, ¿no? De que si superaba cierta cantidad de índice de masa corporal y peso, que no todo el dinero está garantizado. Pero no sé en qué medio leí, creo que fue ayer, que solo es si es despedido. No profundicé bien, no creo que un jugador como Zion se le despida. Debe ser, no. Me encajaba mucho más lo primero, obviamente. Es una forma de la franquicia, si fuera, si no llegas a ese, o sea, si te pasas de ese índice de masa corporal y peso. Pues los Pelican, por una parte, se salvaguardan un poco las espaldas a nivel económico, y por otra, toda la responsabilidad va para las manos de Zion, ¿no? Si tienes una cláusula que te dice que si pasas de tal peso no ganas tanto dinero y aún así lo haces, pues tu compromiso es nulo y de cara a los aficionados eres tú quien quedas mal, ¿no? Pero si al final la cláusula va a ser simplemente una pantomima que solo es si es despedido. No entiendo muy bien a qué se refiere con despedir a un jugador por el máximo con todos los años de contrato recientemente firmado, no lo vas a cortar. Tengo que informarme bien cómo es el asunto, porque la primera parte sí me cuadraba, lo del tema del índice corporal, que le quitaran dinero garantizado, pero que solo es despedido, es un tiro en el pie y es que al final le Sí. estás dando de nuevo el poder a Zion, porque va a ser lo que quieras, porque no vas a despedir a Zion, lo podrás traspasar, pero ya ahí su contrato te importa entre cero y nada. Sí, yo me imagino que al final, si pasa determinado peso, pues le irán quitando pasta, pero que luego ya sabes lo que pasa. Si el equipo va bien, él más o menos va haciendo números, aunque esté con sobrepeso, pues luego no le quitarán nada. Seguramente. Luego a las estrellas en la NBA ya saben, no se les puede tocar mucho, ¿no? Más a Zion, pero a ver, yo quiero este año ver a los Pelicans, a ver qué tal funciona el tema de Zion, porque bueno, el equipo funciona muy bien sin él la segunda mitad de la pasada temporada, y ahora meterlo a él, no lo sé. Yo cuando estaba, veía que no encajaba del todo bien con Brandon Ingram, ahora a ver si dan con la forma de hacer que encajen todos, más McCollum, más los Herb Jones, los Trey Murphy, no sé. Amasa mucha bola, Zion, sobre todo si quieren probar de nuevo lo del tema de ponerle como creador. Pero yo no, yo soy de los que pensaba que si se le daba salida a Zion, creo que iba a ser más positivo para los Pelicans. A ver este año si funciona y si no, yo creo que va a haber equipos interesados
en recibirlo. Yo también, es más, yo se lo había dado, salida. A lo mejor no a Nueva York, que seguramente hubiera entrado al trapo. Con Ingram y McCollum había ido bien el tema, pues al final es reforzar el roster, ¿no? Ya tienes medio dos figuras. Tienes a jóvenes, elegiste este año en el Picocho, es decir, no es un equipo desarbolado que necesite una estrella como el Comercio, sino que ya ahí tienes jugadores para volver a competir por play-in. Obviamente, si tienes a un Zion comprometido, es un número uno del draft, ya demostró lo que es capaz y suma. Pero si va a estar que si sí, que si no me cuido el peso, que si recaída, que si lesiones, según vaya pasando el tiempo, su valor va a ir decayendo y yo creo que si este año no hay una muestra de mejoría, de compromiso, de algo tangible, yo creo que lo van a mover. Es que el año pasado los dos jovencillos le salieron bien, a Herbert Jones y Trey Murphy. Trey Murphy en esta Summer League muy bien, sí, tienen chavalada. Dyson Daniel, el que han cogido este año, tiene buena pinta también. Para lo que necesitan, ¿no? Para un jugador de rol, un 3&D y tal. Bueno, la Reynolds también les ha venido bien, no sé. Es que de Valanciunas, es que tiene un buen equipillo, ¿eh? Tiene un equipo muy pintón. Yo creo que solo le falta un base, salvo que quieran seguir probando, no sé, con McCollum y demás. Les damos a Mike Conley, si quieren, por un chavalín. Muy bien. Bueno, a ver qué alguna cosilla más tenía por aquí. Si no empezamos. Ah, Steve Kerr, feliz con los movimientos de la temporada baja de los Warriors. Hombre, cierto es que Dante DiVincenzo y Jamichael Green, pues bueno, son buenas incorporaciones, pero es que al final se te han ido dos jugadores como Gary Payton y Otto Porter, que Sobre lo que todo, era la ¿no? rotación eran muy importantes, y Otto Porter Jr. por el tema de las lesiones y demás que descarrilaron su carrera, pero tiene un talentazo increíble que yo creo que ni DiVincenzo ni Green van a tener. Yo creo que sí, un poquito no, de cara a la galería, obviamente, pues bueno, trajeron dos jugadores, pero yo creo que va a depender mucho, ¿no?, de lo que hagan los jóvenes, de lo que hagan los Wiseman, los Kuminga, los Moody, el paso que den adelante, pero yo creo que sí, pieza por pieza, en plan de agente libre, yo creo que dieron un pequeño paso a detrás. Jelica también, que bueno, ya estaba cascadito, jugaban poco, pero también te sumaba. Bueno, confío en Kerr, ¿no?, y en Von Meyers. Si él dice que está contento, no voy a ser yo que le lleve la contraria con todos Sí, los anillos que ha ganado. él está contento, nosotros también, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya Jamaica, cascaíto, casquito llega Sí, él este también, año en Denver, ¿eh? flojete. Te puedes cumplir como Jelica, más al rebote, a pelearse en la pintura, pero ya está para fondo de armario y eso. 10, 12 minutos, que te los cumple y bien. Me dice Pedro que Dyson Daniel. Eso de tres no le sale muy bien. No sé si se refiere al tiro de tres. Pero bueno, es un chico todavía muy jovencito. Yo creo que tiene recorrido. Aparte, yo creo que va a tener pocos minutos. Con Herbert, Jones y Trey Murphy no va a encontrar mucho hueco, yo creo, en la rotación. No. Primer año de fogueo, algún minutillo, partidos decididos, pero yo creo que Tiene sobre todo pinta si los de Pel Gili, ¿verdad? pues puede ser que a lo mejor los muevan un poquito los primeros meses en G-League, pero si los Pelicans van a querer competir, va a costarle, que puede tener a lo mejor 8 o 10 minutos por partido, incluso menos. Mejor demasiados, ¿no? Es que además yo creo que va a tener que competir ahí por el. Bueno, y este año con Zion, que también va a tener que competir el puesto por el 3, el 4, ¿no? Del equipo, claro. Bueno, y aparte, Sí, pues. claro, si tienes de 5 a Valanciunas, el año pasado el 4 era Hayes, y este año será Zion. Tienes a Larry Nance también ahí en los puestos interiores, y exterior, Jones, Murphy, él, Dyson, y No. Brandon Ingram, y McCollum, Tyus Alvarado, Devonte Graham no juega, Kira Lewis tampoco, es que lo va a tener complicado, para hacerse hueco ahí. Bueno, es un chaval, 19 años creo que Sí, tiene, es ¿no? muy jovencito, está para Todavía desarrollarle. los Pelicans tampoco tienen excesiva prisa, sobre todo es el tema Zion, ya por lo demás. Es que por lo demás tienen un grupito interesante.
lo que están ahí un poquito a la incertidumbre de si Zion le sale bien o le sale mal, y le tienen que buscar salida cuanto antes mejor, porque yo creo que, no sé, me chirrían mucho las declaraciones de que él siempre había querido seguir en Pelicans, ¿no? Que lo dijo nada más renovar después de estar todo un año fuera, que sí, que si no. Yo no le veo mucho futuro ahí. Bueno, ¿qué tengo más tengo por aquí? Bueno, estas son reflexiones. Miles Turner, 5 años de rumores de traspaso. ¿Qué puede pensar un jugador, Jacobo, que lleva 5 años todos los años, bueno, to todas las temporadas enteras, la temporada baja, todo, todo, venga, siempre está metido en todos los rumores? Yo creo que ya lo tiene normalizado, ¿no? Es decir, cada temporada baja te van a traspasar, llega el trade deadline, te van a traspasar, al final no pasa nada. Me recuerda un poco como Eric Gordon en Houston o John Collins en Atlanta, ¿no? Que cada año te van a traspasar, te van a traspasar y al final acabas renovado. Así que, no sé, yo creo que ahora sí es verdad que por timing del proyecto y porque solo le queda un año de contrato, yo me imagino que le buscarán dar salida por el simple hecho, ¿no? De recibirlo a cambio y que no se vaya gratis. Pero sí es verdad que creo que él dijo en las declaraciones, ¿no? Que ya forma parte de su vida porque es que ya está acostumbrado tanto a los rumores que ya es que ni les que ya ni les presta atención, ya es que es normal. No sé, no sé. Yo creo que al final un jugador rinde más cuando te sientes, no sé, respaldado por la franquicia, ¿no? Y querido y tal, ¿no? Estar siempre ahí diciendo que hago las maletas. No, me compro una casa en Indiana. Claro, es que. Y a ver dónde acaba, que esa es otra. Si apuesta Laker por él, si viene, no sé, un Toronto que está buscando pivot, un Charlotte. Bueno, igual yo creo que cualquier destino va a tener más regularidad y seguridad, como dices, en Indiana, que ahora mismo tiene que estar, ¿no? En Street Advisor o en Infocasa mirando pisos por todo Estados Unidos. Yo la veo en Lakers, no sé. Por Westbrook, ¿no? Se habla a ver Sí, si Westbrook Pelinka, y Buddy si sé Hield, de ¿no? si sé de sus rondas o no sé de sus rondas, que está aferrándose a lo poco que le queda de picks. Hombre, pues yo creo que si Lakers consigue incorporar a Buddy Hield y a Turner, aunque tuviera que dar un pick, lo que pasa es que se oye que Indiana quería dos, entonces, claro. Dos es demasiado para mí, para mi gusto, ¿no? Yo creo que a lo mejor también Indiana está jugando un poco con la baza de si pueden encontrar algo mejor por ellos por separado. A lo mejor algo mejor por Buddy Hield, algo mejor por Miles Turner, que también encaja un poquito con el proyecto. No sé, en su momento se llegó a rumorear un poco el tema de cambiarlo a Toronto por Anunoby, que es un jugador que sí que te encaja allá en Indiana y más o menos creo que coincidía en salario. Pero no sé. A mí la opción de Toronto me gusta por el tema de que yo creo que es un win-win por ambas partes. Toronto tiene su interior defensor y Indiana mete otro jugador joven que pueda seguir creciendo con el proyecto. Lo de Laker, que lo de sacar a Westbrook les va a costar una locura. Oye, tiene representante nuevo, seguro que hace milagros. Y no es un representante cualquiera, estuve mirando sus representados, tiene gente como Jokic, Middleton, Porzingis, creo que el de Ricky, bueno. Sí, Ricky. McCollum, tengo aquí apuntado, Jamal Murray. Brandon Ingram, Kevin Love, bueno. Oye, ¿Y a claro, Kevin poco Love le puso un pisito, ¿eh? que a Hace poco que lo magia. haga, pues le a poco que lo haga le encuentra un buen destino, pero a ver. Hay una teoría por ahí rondando, no sé si de ESPN, el primero que lo dijo, no sé qué fue, de que en la situación que está actualmente Russell Westbrook la compara un poquito con la de Iverson y que Westbrook no va a volver a tener equipo en la NBA, pero así, tal cual. Me parece quizás un poco excesivo. No le veo tan especial como fue Iverson en sus últimos años, que directamente se negaba a ser suplente cuando estuvo en Memphis y demás. Pero sí que va a costar. Y esa es otra, a ver en qué equipo después te encaja un Westbrook. ¿Cómo se podría adaptar un Westbrook a un papel secundario sin tiro exterior? Quizás un Carmelo sí que le pasa, de a lo mejor estar un año sin encontrar equipo, no lo sé, pero no es fácil encajar a hoy en día a un jugador del perfil de Westbrook siendo secundario. Sí, pero es que yo creo además.
Sus mejores años ya han pasado, yo creo, ¿no? Entonces, tiene que intentar tener un papel menos principal en donde vaya, pero claro, es lo que tú dices, es que es un jugador muy alocado, le coge el balón y quiere terminar él y Y vas a un contender, hombre, si llega Reconvirtiéndose para a un mínimo, defensor. no lo sé, sí, tiene difícil encaje, sí. No lo veo como defensor, que ahora se especialice en ser defensor, en tiro exterior, que se temple y sea un poquito organizador. Es que el tipo de jugador como que es él es para amasar mucha bola o dejarle 10-15 minutos que haga lo que quiera con la segunda unidad y después, pero es complicado a día de hoy darle cierto peso a Westbrook en un equipo siendo secundario. Bueno, ya para acabar, tengo que apuntar. Mira, que me sorprendió mucho que Detroit fichara a Kevin Knox. ¿Le ves que este chico que puede todavía relanzar su carrera o Complicado, complicado. En complicado, ¿no? Detroit tiene un buen sitio por el tema de que sea joven, no por espacio. También tienen a Marvin Bagley y ahora toda la chavalada, Stewart, Duren, Ibi. Yo creo que quizás lo quieren probar un poco, ¿no? De ver si en su núcleo de jóvenes encaja Knox con vistas al futuro, a 2, 3 años, o a revalorizarlo y traspasarlo. No lo sé, pero sí es verdad que lo tiene complicado. Es un jugador que sí que apuntaba, uno de esos picks que los aficionados de los Knicks critican tanto, que prefieren dar picks porque afirman que no lo suelen aprovechar. Pero me cuesta, no lo sé, habrá que ver. Pero sí te digo que si en Detroit no consigue cierta estabilidad, aunque sea para revalorizarse y ser traspasado, se le puede ver carne de Europa, probar en Europa 1 o 2 años. Claro, el primer año, 12,8 puntos, 4,5 rebotes, malos porcentajes de tiros, un 37 de tiro de campo, 34,3 de triples, bueno. Pero es que ha sido todo ya hacia abajo. Ya cuando llegó Thibodeau, ya vamos, Se acabó. Ya se acabó del Thibodeau todo. lo sacrificó plenamente. Ha ido a A ver, Atlanta, tampoco ha hecho nada. Bueno, no sé, complicado. Y le han dado 2 años, ¿no? Me parece que ha sido. creo que sí. Y además, Imagino que por poco el mínimo o la vía anual, me no, imagino. no, No no, creo creo que que le le... haya. Me sorprendió lo que le habían dado, no sé, 3 o 4 millones por temporada, a ver, lo voy a mirar, no quiero hablar por hablar. A ver. ¿Dónde está? Kevin Knox. Sí, 3 millones cada año. Garantizados, es decir, si le pillas por un mínimo, dices, bueno, tampoco tengo nada que perder. Tampoco es que 3 millones sea. Y Detroit no tiene problema de caja todavía. Pero bueno. Bueno, son 2 años en el que Detroit lo prueba y en el que él tiene que aprovechar la oportunidad. Y si es verdad que si no la aprovecha, ya me cuesta ya que consiga ya regularidad en la NBA. Pues, ¿cuántos años lleva ya? 4 o 5. Sí. 3 o 9, sí. Debe ser la quinta temporada esta la que va a empezar, la 4. Vale que llegó joven, pero si tras 4 o 5 años no has encontrado ya cierto espacio, es complicado ya. 22 años tiene ahora, tampoco es que llegó jovencito, de los que llegó muy, muy pipiolo. Es de los que a lo mejor hubiera venido quedarse en la universidad una temporada o dos más. Puede Bueno. probar como Exum que se vaya un añito al Barça. ¿Has visto tu ex en el Barça? Muy por encima, la verdad es que no he seguido a CB. También es verdad que por lo que he visto no es que haya sido un buen año de Barça, concretamente, y bueno, ha habido bastantes cambios este verano, ¿no? Yo es que tengo una teoría, es que los del Madrid estaban deseando que se cargarse a Lasso y los del Barça al otro, al lituano. A los entrenadores. Es que tengo esa pedrada. No sé si será verdad o no. De hecho, Bueno. fíjate, ha sido salir Lasso y han ganado la liga cuando no eran ni los favoritos ellos.
Es que al final, yo lo que pienso es que, joder, tú eres un jugador profesional, tío. Te sueltas estas ñapas. Porque yo vemos los tiempos muertos. No sé si será así de continuo o será eso los calentones que se pilla, pero bueno, es que los tiempos muertos que se le va la mano, ¿eh? Bueno, y al del Barça lo mismo, yo creo. Que tienes ahí el micro, la Sí. cachofa que te están escuchando todo, joder, córtate un poco. Cuando suben los recopilatorios de Liga Endesa en Instagram de un minuto y medio de tiempos muertos de Lasso. Bueno, también Moncho en el Obradoiro también tiene lo suyo. Lo que pasa es que como está en un club pequeño, pues bueno, no destaca tanto, pero también tiene su mala hostia. A ver, ahí se ve bien. Vale, pues nada, pues vamos a hacer el chisme este. Al final no va a poder venir Daniel, yo creo, pero bueno. Bueno, pues el tier list este, espérate que voy a poner, voy a abrir aquí porque me gusta. Bueno, lo hemos dividido en seis categorías. Campeón de conferencia. Ya esto ya me lo ha traducido, macho. Contender. En una segunda categoría, contender. Una tercera, que sería playoff. O sea, entre los seis primeros. Otro Play-in. play-in. Luego fuera de play-in, equipos que van a estar luchando por el play-in. Y luego la última, pues que van a Quema. tanquear o que, como es que esto lo puso el otro día Daniel, dijo, ni pueden ni quieren. Es decir, van a por el pick uno de cabeza. Claro. Estuve mirando antes la conferencia oeste, un repaso, y es que al final ningún equipo hizo ningún traspaso que tú digas de cierto renombre. Son pequeñas firmas, renovaciones. Lo más grande fue lo de Dejounte Murray y se fue al este, pero el resto de equipos se quedaron bastante, bastante igual. Menos claro, obviamente, Utah, que bueno, que tiene pensado tirar la casa por la ventana, está Sí. en liquidación, pero fueron movimientos bastante. Más bien para perfilar y para posicionarse que buscar un cambio de rumbo grande, salvo obviamente Minnesota, que a ver qué tal volver, pero sí es cierto que en el fondo ha sido un verano bastante aburridete, ¿no? Sí, pero bueno, hay equipos que han recuperado lesionados de larga duración, alguno como Portland, a lo mejor que se han movido el roster, ¿no? Mal, para mi gusto, pero lo han movido. Bueno, ¿cuál es el primero que tenemos aquí? Portland. Pues a ver, te comento. Llegada más importante, Jeremy Grant, Gary Payton, el novato que era, creo que era el pick 7, ¿no? 6. No Sí, sé si va a jugar esta Sharp. temporada. Creo que al final no era tan grave, ¿no? Y creo que era menos, ¿no? Se había lesionado, creo que era el hombro, ¿no? Y vi que Sí, era un poco menos de lo que pero se esperaba, pero bueno, yo creo que se va a perder 5 meses. es la típica lesión que sigue la línea de la maldición de Portland con los picks, con Randle Roy, con Oden, a ver si no le pasa lo mismo con este chaval. Y luego, pues bajas significativas, pues yo creo que tampoco es que hayan tenido, ¿no? Porque el Bledsoe, bueno, le cogieron para cuadrar salarios, Joe Ingles lo mismo, así que bueno, bajas no han tenido. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo A ver, creo que bueno, esto hay. lo ponemos en una de las seis filas y luego ya hacemos el ajuste final. Hay que contar un poquito con. Yo espero que. Quiero pensar que Lillard va a tomarse una temporada de revancha tras perderse la última, gran parte de la última y todo el tema de los rumores. Ganan en defensa con Jeremy Grant, tienen una segunda espada, el ascenso de Anthony Simmons, más defensa con Gary Payton segundo. Ahora hay que ver cómo encaja todo eso. Yo creo que pueden estar luchando por el play-in. Yo creo que sería obligatoria por lo menos para ellos luchar por el play-in. Yo creo que voy a llenar muchos equipos en el play-in y después va a haber que ajustar, pero yo creo que por lo menos deberían de estar peleando por el play-in, sí. Más arriba me cuesta. Aquí, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo mientras ahí, si vemos que hay que Sí, ¿no? subir alguno. Sí. Que Portland es bastante incógnita. Yo es que soy una de las reconstrucciones más raras que he visto en los últimos años. Sí, que sí, que si no, que parecía que lo iban a dinamitar todo cuando salió McCollum y Covington y demás, al final que no, que Lillard, que si Ayton, al final se quedaron sí un poquito en tierra, estirar un poquito más lo que pueda dar Lillard. Tiene toda la pinta de eso. Sí, pero yo creo que destrozaron, o sea, podían, yo creo que podían haber sacado más el año pasado, ¿no? Por McCollum, por Covington, ¿no? Tal, bueno, no sé. Yo creo, no me gustó cómo se movieron. Entonces, claro, ahora tienen un equipillo con Lillard, Simon, Josh Hart, supongo que será el titular, Jeremy Grant y Nurkic. Pero luego la segunda unidad es bastante lamentable, ¿no? Salvo Gary Payton, no veo Un gran cosa poco de por aquí. en tierra de nadie, ¿no? Sí, pueden tener equipo para llegar en playoff, pero para caer después en primera ronda si lo consiguen. No creo que den para mucho más, salvo que hagan algún movimiento más antes del trade deadline. No sé, tampoco tienen mucho que hacer, pero sí es verdad que se han quedado un poquito en tierra de nadie por, bueno, por un poquito, ¿no? El tema de la fidelidad de Lillard, que yo es algo que la verdad que valoro, pero hay que reconocer que a cambio, pues el equipo se ha quedado eso un poquito, que sí, que sí no. Sí, porque a lo mejor lo de McCollum lo ves razonable, ¿no? Que lo muevan. Y dices, bueno, tengo al Simo que me va a dar lo mismo por la mitad de precio. Y dices, bueno, el Covington a lo mejor se lo habían quedado. No sé quién más salió ya. Es que tampoco tenían mucho, ¿no? No, National Larry Nance Little. había salido también, ¿no? Sí, Larry Nance, yo creo que ahí se equivocaron. Podían haberle aguantado. Porque todavía tenía más años de contrato. Bueno. Bueno, muy justito Portland, ¿eh? Vamos a dejarla ahí de momento, sí. Clipper, uf. A ver, Clipper, primero decimos, bueno, alto, poco movimiento, ¿no? Bajas, pues nada, Rodney Hood y Hatterstein. Y llegan principalmente John Wall. Poca cosa, ¿no? Poco movimientos. Después todo lo demás, renovaciones Sí, de renovaciones. Batum, alguno más. Es que al final es que tú miras el equipo nombre por nombre y yo creo que si John Wall encaja mínimamente, que al final debe de ser para la segunda unidad, ¿no? En algún partido titular, y se dedica a lo que sabe hacer. Él dijo ya que no quiere cargar el peso de una franquicia, que no quiere ser el hombre, dijo literalmente que no quiere ser el Batman cada noche, que ya quiere un papel más secundario, pues a poco que le dé esa dirección que le ha faltado a los Clippers en los últimos años, principalmente, ¿no? En media cancha, en estático, que había veces que le costaba mucho sumar. Yo es que veo a Clippers, si no hay problemas físicos, campeón de conferencia. Si todo funciona bien, si Kawhi y Paul George no se lesionan, es un equipo bastante rodado. Yo creo que Tyronn Lue lo está haciendo bastante bien después de esos años, ¿no? En lo que fue criticado, que si era el pelele de LeBron en Cleveland y demás, yo creo que lo ha hecho muy bien con lo que ha tenido. Cuando se han lesionado, ha sacado partido de los jugadores. Y yo no sé cómo lo ves tú, pero es que yo creo que para nada que encaje, ni Warriors, ni Phoenix, ni unos Lakers renovados. Y es que yo veo a los Clippers arriba, arriba, o sea, campeones de conferencia. A ver, el último playoff que jugaron, no digo la temporada pasada, sino la anterior, para mí jugaron de la hostia. A un nivel muy alto, a pesar de todas las lesiones, sin Kawhi, sin Paul George también, muchas bajas. Tyronn Lue me pareció que un entrenador muy bueno y sabía ajustar de un partido a otro. Y claro, tú ves el roster y dices, joder, es que además están todos en 30 y pocos años, que quizás sean sus mejores años, ¿no? Alrededor de la treintena. Entre a lo mejor un Norman Powell con 29 y los 32 de 31, 32 de Paul George, 31 de Leonard, 32 de Jerry Jackson. Bueno, es que la verdad es que están en su mejor momento baloncestístico teórico. Que tienen eso, tienen 8, 7, 8, 9 jugadores que en un día bueno se te van a 20 puntos. Ya no es solo Kawhi, Paul George, Powell, es que incluso Marcus Morris, Kennard,
como tengan su día desde la esquinita, se te van esos 18, 20 puntos. Por eso Y te digo que si Terrence Mann, que me encanta, por ejemplo, en los dos lados. Tío. encaja eso, es que si encaja eso en ataque y en defensa, te pueden arrollar. Quizás le cuesta un poquito. Covington, Batum. Es que para mí el único problema es las lesiones y que le afecta a Kawhi Leonard el haber estado tanto tiempo fuera. Por lo demás, me cuesta encontrar un equipo que pueda hacerle frente a un quinteto así, más una rotación así. Ahora mismo lo tienen todo, la verdad, las cosas como son. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Mira, vamos a ver qué nos encontramos. Jazz, eso se los dejo a ti, pero vamos. Mal, mal asunto, ¿no? Bueno, Los tienen un Jazz plan, tienen un plan. Nos guste o no. ya se han metido de lleno en la reconstrucción. Ahora están un poquito, ¿no? Con que si Donovan Mitchell puede tardar en salir porque Danny Ainge se ha plantado en su oferta y le dan lo que quiere o no lo mueve, como si tiene que esperar al trade deadline de febrero, incluso el verano que viene. A mí me cuesta, yo creo que lo mejor para tanto para los Jazz como para los Knicks, si lo quieren, es traspasarlo antes de que empiece la temporada, si no se meten a más equipos y demás. Y eso al final dependerá un poco de si se queda Donovan Mitchell o no. Si por lo que sea Donovan Mitchell acaba la temporada, cosa que dudo, yo creo que son un equipo de play-in. Si Donovan Mitchell se va antes de empezar la temporada, ni pueden ni quieren. Van a ir a por el para van a ir a por el pick uno del draft y van a estar peleando, yo creo que con él con San Antonio. Yo creo que de aquí a que empiece la temporada va a desmantelar lo poco que queda. Lo que creo que va a hacer Dani, nuestro amigo Dani. Yo le pondría ahí, fíjate. No sé cómo lo ves tú. No, si sale, yo creo que si sale Donovan Mitchell antes de que empiece la temporada, van a ser mayor número de derrotas posible, a tanquear, a intentar buscar un pick alto en 2023 y ya está, porque bueno, ya se ha rumoreado mucho que le quieren dar salida también a Conley y a Bogdanovic, pero que no la harán hasta que salga Donovan Mitchell para el tema eso, ¿no? Para cubrirse un poco las espaldas y tener otras vías, pero desde que salga Donovan Mitchell, De ahí va a Clarkson, quedar. ¿no? También saldrá. Quizás lo Incluso, mantienen, no lo sé. Yo de sí. Clarkson dudo, que quizás es una tontería lo que voy a decir, pero el tema que lo hayan elegido para presentar los abonos de temporada, presentar las equipaciones y alguna cosilla más promocional, me hace pensar que no descarto que salga, pero quizás es el último jugador que intenta mover. Pero si viene una buena oferta, lo largarán y terminarán jugando los Fontecchio, Bolmaro, Jared Butler, Kessler y tú y yo, si hace falta jugadores. Y Beverly igual, en cuanto pues como venga alguien interesado, le colocan, vamos. Sí, Beverly ya dijo que él no juega para tanquear, que le digan cuanto antes si Donovan Mitchell se va, que él detrás de la manita se van con él también. Bueno, le vamos a colocar de monto ahí, y luego ya veremos si le subimos. Pero vamos, yo creo que van a traspasar todo lo que puedan. Los Kings. ¿Habrá llegado el día de Sacramento? A ver, llegadas Sacramento. importantes, bueno, de la veedora que vuelve a la liga. Bueno, Kevin Huertel, Malik Monk y un novato que a mí me gusta mucho, que es Murray. Y se van de Vincenzo y, bueno, jugadores de rol. George Jackson, Demian Jones, Mo Harkless. Bueno. Entra más de lo que sale, ¿no? Yo Sacramento es como tú dices, vamos a ver si es el día de la marmota otra vez y se repite todo, o por fin ya es el año en el que por fin, por lo menos yo espero verlos luchando en el play-in, que después te eliminen a uno o dos partidos, vale, pero a Sacramento se tienen que pedir ya resultados, tienen a Fox ganando un máximo, trajeron a Sabonis, movimientos ahí un poquito, ¿no? Para dar profundidad al equipo, como dijiste, como no sé, Werther, Monk, Keegan Murray, que la verdad es que en la liga de verano. Yo de lo que vi fue de lo que más me gustó, un jugador ya bastante hecho, buen anotador, que quizás no tiene el techo tan alto como otros jugadores, pero es que te puede sumar desde ya. Y a ver, pero bueno, Sacramento tiene un poquito, ¿no? Ese San Benito detrás, que yo tampoco pondría la mano en el fuego por ellos de que este sea el año, pero todo lo que no sea meterse en play-in lo van a tomar como una decepción tremenda. Si en vez de llamarlo Sacramento lo llamáramos Los Ángeles, estoy convencido que le pondríamos más arriba.
Lo Es que que pasa por es que, como no, es que por sabemos, claro. nombre, por talento, es que tiene jugadores, pero yo creo que ya es un poco la dinámica derrotista, que es como empezar la temporada con 10 derrotas de más, que ya sabes que van a pasar un bache, que no va a terminar de funcionar algo por A o por B, no lo sé. Yo los veo en buena posición, ahora tienen que confirmarlo. Yo les vería play-in, fíjate, entrando y todo, pero bueno. ¿Dónde le colocamos de momento? Fuera play-in de momento. Fuera play-in, Bueno. venga. Ángeles Lakers. Pues bueno, Ángeles han tenido bueno, si es que prácticamente han movido otro roster. Lo único que han pasado de jugadores jubilados a jugadores jóvenes. Lo que tenían que haber hecho ya la temporada pasada. Claro, es que yo creo que el año pasado se les fue la pinza. Yo no sé cómo pudieron hacer el equipo que hicieron con todos jubilados. Así que, bueno, supongo que dependerá mucho la salud de Davis y de LeBron a día de hoy. Y bueno, no sé cómo los ves tú. Y de lo que pase con Westbrook también, si consiguen darle salida y traer eso, un Miles Turner, un Buddy Hield, no sé si lo de Irving es posible a día de hoy, ya que los Nets han dicho que no le van a dar salida hasta que no salga Durant, y lo de Durant, bueno, parece ser que sí, que si no, salió antes que se va a reunir con el propietario para ver qué pasa con él, que pidió salir y que no hay ofertas que interesen. Y bueno, es lo que tú dices. Yo creo que por una parte va a ser el tema de la salud. Si Anthony Davis y LeBron James están bien, es equipo de playoffs sí o sí. Pero si las cosas se empiezan a torcer, hay una ¿Tan arriba los desinicia. ves? Yo sí. Yo creo que si están ambos bien y le dan salida a Westbrook, pueden estar contenders. Si desde que ya tengan problemas físicos y no haya nadie ahí que pueda tirar un poco del carro cuando alguno de los dos no esté, se puede complicar y caer hasta play-in. Yo soy uno de los que más tengo dudas a dónde situarlos a día de hoy, junto con los Jazz, porque depende mucho de lo que hagan de aquí hasta que empiece la temporada. Yo no sé dónde los ves tú, ¿lo podemos dejar en play-in o play-off? De momento, sí, de momento lo vamos a dejar en play-in. Yo es que al final, es que el año pasado fue una ruina. Este año yo creo que los jugadores jóvenes van a empujar más al equipo. Y si tienen salud, pues pueden estar peleando por la sexta plaza. Pero es que le veo muy cascado a Anthony Davis, ¿eh? Parece mentira con lo joven que es. Anthony Davis, como tenga otra temporada mala, lo de ponerlo en el equipo 75 aniversario de la NBA, a alguien le van a rendir cuenta. Claro, es que cuando está bien es muy bueno el tío, pero es que, joder, que cada temporada juega menos. Bueno, ha dicho que Mark Stein comentó el otro día que se ha tomado el verano en serio después de las dudas sobre su físico, sobre su compromiso, que se ha puesto a trabajar el tiro con su entrenador de preparar, con su preparador físico. A ver si es verdad. Ahora es otro jugador más de los que va a tener que demostrar cositas esta temporada. Pues si es que a final de temporada, cuando estaban jugando, me parece que están jugando a las finales, salió una declaración de él que decía que iba 3 meses sin tirar a canasta o algo así. Decía, esto, es que, Esas Dios fueron mío, declaraciones, sí, algo que así, lo tío. remarcó. De que no tocaba un balón desde el no sé cuándo de abril. Creo que sí, creo que fue el último partido que jugó de regular season. En plan de sí, el compromiso, la verdad es Dices, pero con la cancha tan bonita que tendrás en casa, que solo con mirarla te dan ganas de tirar, aunque solo te echen unos tiritos, en fin. sí, no, yo creo que el banquillo, el vestuario el año pasado en Laker tuvo que haber sido bastante tenso para que hayan declaraciones con esa dejadez. Sobre todo cuando eres uno de los dos máximos referentes líderes del equipo. Si esa es la imagen que das, que dirá, ¿qué pensará de ti el último chaval o incluso LeBron? Bueno, Dallas, que llegan, pues han reforzado el juego interior con Magui, Christian Wood, y irse, pues prácticamente Brunson, ¿no? Sí, todos los demás jugadores de relleno. ¿Cómo lo ves? ¿Han mejorado, han empeorado?
Yo creo que han mejorado a nivel interior. Al final, que te ven a Christian Wood, pues te da un plus en ataque en el juego interior que no tuvo el equipo los últimos años. También puede abrir la cancha. Creo que era un perfil que necesitaba el equipo, pero me cuesta ver todo lo demás, ¿no? De si pueden aplicar más variedad de juego, ¿no? Al equipo. Al final, el playoff se la jugaron a defender y triple. Básicamente, su juego se basaba en eso y, bueno, y que Luka Doncic recupere, digamos, salvara un poquito la papeleta. Sin Brunson, sí es verdad que se te pierde otro generador que tenías para dar un poquito de versatilidad, ¿no? Se dice que a ver si Tim Hardaway puede tomar un poquito el relevo de Brunson, pero a mí me cuesta ver a Tim Hardaway en el papel de Brunson. Sí, te puede anotar, pero no lo veo un jugador que se te pueda echar el equipo a la espalda, no lo veo como un jugador que pueda generar. Yo que sigo viendo mucha Doncic dependencia en el equipo. También lo veo normal, al final es uno de los cinco mejores jugadores actualmente en la NBA, que él por sí solo te gana partidos. Pero yo no sé tú cómo lo ves, a mí lo sigo viendo como un equipo que sí, que cumple porque está Doncic, pero que si lo ves sin Doncic, te deja un poco frío. Mira, al final, los equipos tienen una estrella, dos estrellas o tres estrellas, ¿no? En el caso de Dallas, Doncic y ya está. Si Doncic está bien, van a ganar muchos partidos. Y si Doncic viene con su exceso de peso habitual y tal, les costará arrancar. Pero para mí es un equipo que está hecho muy bien construido alrededor de Doncic. La baja de Brunson, yo creo que con DeWitt la van a cubrir perfectamente. Han estado jugando el año pasado sin Hardaway, que no es un generador, pero bueno, al final tiene muchos puntos. Y han reforzado donde peor estaban. El año pasado tenían muchos problemas en el puesto de pívot. Han incorporado a Magui, que a lo mejor no tiene tanto nombre, pero yo creo que es un pívot muy, muy bueno, muy grande. Y sobre todo Christian Wood, si es capaz de entrar en el. Si, sobre todo los dos, pero sobre todo Christian Wood en la rueda de, no sé, de entrar en un equipo en el que Doncic, tíos, ¿no? Christian Wood, pues es muy bueno. Te puede jugar de 5, de 4, te hace pick and roll, te hace pick and pop. Yo creo que es una gran ayuda para Dallas. Entonces, si se más o menos entran en la rueda de lo que es Dallas, a mí me parece que está muy bien construido el equipo. Y es más, me parece más un equipo de playoff que de temporada regular, de cómo está construido. De hecho, Kuban dijo hace un par de semanas que Christian Wood va a sorprender. A ver si es verdad. Cierto es que, bueno, estando en Houston, sin aspiraciones competitivas, quizás se vio una versión un poquito más desaliñada, por decirlo de alguna manera, de él, con menos compromisos, ¿verdad? Al final es un equipo que ya sabías que no contaba contigo, que no entrabas en el timing y que no estaba ganando. Le puede venir muy bien a Dallas. Yo sigo echando en falta, ¿no? Un poquito ese base secundario que descarga un poquito de responsabilidad a Doncic, se habló de Goran Dragic, se llegó a hablar de Mike Conley, no sé si harán algún movimiento más los Mavericks de aquí a que comience la temporada, o incluso un Mike Conley, ¿no? Antes del trade del Lane, no lo sé, pero yo quiero verlo, es decir, al final Doncic te va a asegurar estar ahí, estar compitiendo, quiero ver cómo encaja Wood, y por lo demás, es lo que comentabas antes, un equipo casi con las mismas piezas, construido alrededor de Doncic, que ya dio la sorpresa, ya está en estos playoffs, y ahora le queda ratificarse. ¿Dónde lo situamos? Playoff fijo, ¿no? Sí, fijo, sí, fijo. Bueno, yo creo que anda ahí entre la línea de contender y playoff, pero bueno, yo creo que playoff, sí, de momento. De momento le pondría ahí, sí. Memphis. Memphis tiene un plan y lo sigue a rajatabla. ¿Qué han llegado? Pues más jóvenes, ya veremos cómo salen. Y Danny Green, que es posible que le corten. ¿Qué se ha ido? Pues yo creo que lo único, bueno, Kyle Anderson, que era de los que solía estar en rotación, y Melton. Yo, lo que pasa es que Kyle Anderson es que me parece demasiado lento, ¿no? Para la NBA. Y Lento, pero Melton, sí, al final, a cámara lenta, pero el tío hace sus puntitos, ¿no? Pero yo creo que van a echar más de en falta en todo caso a Melton. Bueno, ¿cómo lo ves? Para seguir creciendo.
A mí, Kai Anderson, sí es verdad que me parecía un jugador importante. Sí es verdad que es lento, ¿no? Que parecía que lo hacía todo a ralentí, ¿no? Que le costaba llegar al aro, pero es verdad que cumplía en defensa, en líneas de pase, para cortar líneas de pase, en el rebote también. De vez en cuando se animaba a tirar de tres. Pero es que no han firmado a nada. Se la han jugado la base de seguir desarrollando a los jóvenes, los dos chavales que han traído del draft, Jake Larrabia, creo, no recuerdo el nombre de segunda Roddy. ronda, Roddy. Aldama, se espera que tengan más responsabilidad, que la verdad es que ha jugado una Summer League muy, muy buena. El chaval este, que la verdad es que es un crack, el Lofton Junior. No sé si lo he visto algún partido de él en Summer League, No. que el tipo es bastante fornido, ¿no? Creo que mide apenas 2 metros. Que por el físico es regordete, pero después tiene una clase increíble. Le han firmado un contrato dual. Alguna vez lo verás en la NBA y es que es una gozada verlo jugar. Pero no sé, crecimiento real es de lo que tenga el equipo. Es decir, que Ja Morant siga mejorando, que Jaren Jackson Jr. siga mejorando, que los Desmond Bane y compañía sigan mejorando. Yo no. No veo que lo que hayan hecho sea lo suficientemente impactante si están dependiendo del crecimiento de los jóvenes como para repetir lo del año pasado. Yo creo que no creo que consigan tantas victorias en regular season, sobre todo si vuelven Denver y Clippers. Los veo a lo mejor haciendo lo mismo en la primera ronda, semifinales de conferencia, pero no he visto que hayan hecho ese movimiento y no sé hasta cuánto podrán evolucionar este año los jóvenes como para meterte en el cuadro de contender. No sé cómo lo ves tú, pero creo que bueno, es un proyecto prometedor, pero que su timing todavía quizás necesita 1 o 2 añitos más. Está claro, es que además se incorporan este año otros tres o cuatro novatos. Bueno, Aldama el año pasado jugó muy pocos minutos y este año yo creo que va a tener más minutos, sobre todo ahora al comienzo con la lesión de Jarrett Jackson. Pero joder, yo creo que Morán va a seguir creciendo. Bruce, bueno, es lo que es. Tyron Jones también tiene que crecer. Zaire Williams, yo creo que va a crecer un montón este año. Vale. Demos Bane también tiene que crecer. Es que yo creo que es un equipo, a mí me encanta este equipo. Además, me gusta cómo juegan, cómo pelean, como muy competitivos, no dan un balón por perdido. Cuesta muchísimo. Tú cuando juegas con ellos, esto es lo de a los equipos típicos que dicen, es como ir al dentista, ¿no? Cuando juegas con ellos, pues sabes que hay que ponerse el mono, pues si no te van a meter. Así que yo les veo muy bien. Está claro que este año, bueno, se ha caído Utah. Se supone que Denver y Clipper tienen que subir para arriba, pero menos victorias, seguramente. El año pasado el oeste fue un poco lamentable, ¿no? Pero yo lo veo en playoff fijo. Sí, en playoffs. Y como proyecto futuro, yo creo que llegará el momento, me imagino que será el próximo verano, que tengan que buscar ese paso con alguna operación, intentar cerrar un traspaso o algo para ratificarse, porque el núcleo joven ya lo tiene, pero siento que les falta, no sé, a lo mejor están esperando a ver hasta dónde llegan Jared Jackson Jr. y Morant como pareja, y ver si necesitan otro jugador más, también con Bane. Si necesitan hacer un fichaje importante o un traspaso importante o tirar con eso. Pero yo creo que le falta eso, ¿no? A lo mejor, no sé, no sabría decirte un nombre en concreto, pero es un jugador que les dé un plus importante. Pero de momento, como dices, es un equipo que juega muy bien. Para mí fue de los más divertidos del año pasado y playoff también, y que tiene mucho futuro. A mí me gusta verles jugar, ¿eh? Me entretiene, es de los que me gusta verles. Se disfruta mucho cómo corren, cómo defienden, cómo van al contraataque, cómo cargan el rebote defensivo. Es que en el rebote defensivo ya simplemente hay Brandon Clark y compañía. Es que era un incordio para cualquiera. Y bueno, Williams, yo espero mucho que pegue un salto este año, ¿eh? Ya seguramente se empezará el 5 inicial con lo de Jackson. Y bueno, hay que ver los dos chavales de primera ronda, la rabia y Roddy estos, qué tal salen. Bueno, de momento play lo colocamos ahí. Minnesota, este sí que te liga. Equipo raro que han hecho. Minnesota.
complicado poner. Sí, bueno, al final hay medio roster fuera, medio roster ha entrado nuevo, todo por el movimiento de Rudy Gobert, a ver cómo encaja. Y bueno, así como llegada más importante, Kyle Anderson, ¿no? El resto pues han sido pues jugadores muy de rol, como River, Pascal, bueno. Y irse, pues, muchos jugadores de, bueno, segunda unidad, de cuarto, quinto titulares, como Bailey, Beverly. Bueno, yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué fit habrá, ¿no? Entre los dos, entre Towns y Rudy Gobert. Imagino que estarán tratando de a ver si pueden imitar el modelo de Cleveland, ¿no? Con Jarrett Allen, con Mobley, con Markkanen. Si encaja, yo les veo más potencial que a los de Cleveland. Al final, Rudy Gobert, si es verdad que tiene sus limitaciones a la hora de salir a defender, pero bueno, se le puede cubrir con defensores exteriores. Karl-Anthony Towns quizás sufre también un poquito, puede llegar a sufrir con cuatro más rápido, pero sabes que ofensivamente, que abriendo la cancha, es un de los mejores jugadores altos de la NBA. Anthony Edwards va a seguir creciendo tanto en ataque como en defensa. A ver qué tal el tema del pick and roll, ¿no? Con D'Angelo Russell y Rudy Gobert, que al final es otra opción más que van a tener. McDaniel, ¿qué tal llega Kyle Anderson? Quizás les pueda faltar un poquito de rotación, ¿no? Como dices, porque al final mandaron muchos jugadores para Utah por el traspaso de Rudy Gobert. Yo creo que es una apuesta arriesgada el tema de juntar a Rudy Gobert a Karl-Anthony Towns. Pero quizás sí es verdad que necesitaban hacer un movimiento así para intentar escalar un par de posiciones en el oeste. Entiendo las dudas, también entiendo que hayan arriesgado. Yo creo que van a dar guerra. No veo que vaya a ser un desastre. Hombre, a ver, al final un desastre teniendo estos jugadores es complicado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tanto Rudy Gobert como Towns están sobrevalorados. A ver, Rudy Gobert al final es muy bueno en un lado de la cancha. Bueno, y si como te juegan con un small ball, como hizo Dallas, pues tiene un problema también, ¿no? Para salir a puntear tiros. Y ahora va a tener también los temas para puntear tiros Towns, porque al final va a tener que defender a un 4. Entonces, yo les veo un problema de ajuste, ¿eh? Porque es que, claro, los comparamos con Cleveland, pero claro, Cleveland, Mobley es muy móvil, ¿no? Allen, sí, vale, es un 5 puro, pero Mobley era muy móvil. ¿Quién jugaba el otro de alto? Bueno, Markkanen. Markkanen. Markkanen, pues bueno, no es tan rígido como Gobert, un Towns, ¿no? A mí me cuesta verlo, ¿eh? Yo creo que van a tener muchas dificultades. También En está esta. McDaniel. Yo también quiero pensar que habrá ajustes en el nivel de rotación y que no va a ser obligatorio que siempre coincidan Gobert y Towns, sino es verdad que un equipo con small ball en playoff te puede hacer daño. Quizás mueven un poquito, si te salen con Gobert y Towns de inicio, después te meten a McDaniels, te meten a Naz Reid, te pueden ir bailando un poquito, ¿no? Con los jugadores en función de lo que vean. A mí, la verdad es que yo creo que los equipos que voy a ver las primeras semanas, porque quiero ver qué tal funciona eso. Claro, yo creo que todos estamos como locos por ver cómo va a ir esto. Pero no sé, me cuesta verlo, ¿eh? Me cuesta verlo. Porque es que son jugadores grandes, muy. Aparte, joder, Towns este año en los playoffs con Memphis fue un desastre, ¿eh? Towns. El primer día me acuerdo con Memphis que cuando le defendió Adams le hizo un traje. Pero luego ya ajustaron en Memphis, quitaron a Adams en el quinteto titular. Bueno, ya terminó por ni jugar, ¿no? Y cuando jugaba con un pívot o un 4, se tenía muchas dificultades. En cuanto tenía un jugador que le salía a puntear los tiros, tenía dificultades para anotar y para todo, Towns. Entonces, y claro, y si le defiendes a Towns así, y digo, a ver, anota lo que anota. Pues les veo más un parecido a los Philadelphia de Horford Embiid, ¿sabes? Como se Que habla era, como esos Sixer, mal. claro, que era un poco ladrillo de equipo, ¿no? Entonces yo veo más eso que la versión de Cleveland. Yo creo que van a intentar con Gobert sobre todo el tema de asegurar el rebote. Es que es verdad que Minnesota sufrió mucho en ese punto. Después ya todo lo demás, si mereció la pena el sacrificio, el tiempo
lo dirá. También es verdad que, bueno, a lo mejor mágicamente, pues Chris Finch encuentra una forma de que Rudy Gobert sea más útil que lo que pasaba con los Jazz, que no haya un Donovan Mitchell que solo le dé dos pases por partido. Pero, a ver, yo confío, la verdad es que es algo en lo que le tengo interés de ver. Yo creo, yo personalmente, vamos a ser un poco más comedidos y ponerlo a lo mejor en play-in, pero yo creo que pueden pelear por la sexta plaza. Bueno, vamos a dejarle ahí en playoff. Ahora sí bajamos alguno. Denver. A ver, que no quiero que se me olvide nada. Aparte de un par de novatos, Caldwell Pope es el gran fichaje. Y de Andre Jordan, ¿qué habrán visto? Yo que okay, no sé, hay veces que las direcciones deportivas, no sé, no sé. Y bueno, han perdido a Barton y a ¿quién era el otro? A Monte Morris, ¿no? Principalmente. Y sobre No, todo Denver. recuperan lesionados, que es lo más importante, yo creo, para ellos. Si recuperan, bueno, yo creo que al final la clave va a ser esa, ¿no? Cómo vuelvan Jamal Murray y cómo vuelvan Michael Porter Jr. Yo creo que si vuelven al nivel previo a sus problemas de rodilla y espalda, ¿no? De las lesiones, yo veo a Denver contender. Lo que pudo hacer Jokic, casi él solo, entre comillas, sin ninguno de los dos metiendo al equipo en playoff a nivel MVP. Y todavía, bueno, haciendo lo que pudo contra Warriors en primera ronda, pues si ya Jamal Murray y Michael Porter Jr. te vuelven a un buen nivel, yo tendría cuidado con Denver. Si ambos funcionan y vuelven a buen nivel, no sé si a nivel de Clippers, Clippers es un equipo mucho más hecho, mucho más rodado, con jugadores de mejor nivel, un fondo de armario más grande. Pero yo creo que le pueden competir de cara a cara contra eso, contra unos Warriors, contra Phoenix, meterse en unas finales de conferencia, pueden estar ahí. Bueno, se me ha olvidado que han fichado también a Bruce Brown, que yo creo que es muy importante. Bueno, Yo, buen fíjate, perfil de quinteto defensivo. titular, me cuesta verme un quinteto titular mejor en la liga que ellos. Están al nivel del mejor. Sí que me parece que el banquillo se les queda un poquito corto. Pero vamos, yo creo que ahora para una primera valoración, sí, contenders, está claro. Vale, ese no está claro. Oklahoma, ni decimos, ¿no? Ni altas ni bajas, ¿no? Yo creo que directamente le colocamos, ¿no? Ni quieren Sí. ni. Sobre Sí, todo no quieren. tienen ahora a Holmgren, a Gidey, Shai, pero es otro año de tanteo, de ver a dónde llegan los jóvenes y ver cuáles salen y cuáles siguen, porque yo creo que tarde o temprano es que no va a haber sitio para todos. Y sí, es otro año de. Yo creo que ya se obligarán y pedirán quizás alguna victoria más, ¿no? Rondar a lo mejor las 30, pero no tienen equipo para ahora mismo, creo yo, para luchar por play-in. Pero yo, más que tener o no tener, es que tampoco quieren, yo creo. Yo Y creo ahora que un es que. momento claro que tengo que decidir, ¿no? Porque claro, cada año seleccionas a tres jugadores, tienes un top 5, tienes a Holmgren, a Pokusevski, a Gidey y todos estos jugadores, a Jalen Williams también llegó este año, pero en algún momento tendrán que ganar, en algún momento tendrás que tener alguna estrella, ¿no? Que los guíe. Claro. Shai, a ver, Shai, yo también creo que el pobre Shai estará un poco ahí a la expectativa de a ver cuándo van a dejar de tanquear y ponerse a jugar, porque a este paso es que le van a pedir al traspaso, porque año sí, año también los Thunder Claro. están ahí en la cola. Pues le traspasan. Es que no, ahí no hay problema. A ver, yo creo que ellos lo que es están haciendo una especie como hizo Filadelfia. Pues empiezas a tener muchos picks hasta que te consigues uno que te hace, o dos que sean dos jugadores dominantes en la liga. Como al final consiguió a lo mejor Filadelfia con Embiid y bueno, Simmons ha pasado lo que ha pasado. Bueno. Y bueno, una pregunta. Holmgren, ¿tú cómo le ves? ¿Le ves de impacto inmediato? Yo siempre he opinado que es que demasiado flaco para la NBA. De impacto inmediato, sí, quiero decir, bueno, a ver, teniendo en cuenta que es rookie, el tema del físico, que habrá que ver cómo se adapta a la NBA, va a tener que ganar músculo sí o sí en algún momento de su primera etapa en la NBA, porque físicamente
yo creo que va a sufrir, por muy buen protein que haya sido en el baloncesto universitario y buen sabor de boca que haya dejado en la Summer League, necesita más cuerpo para imponerse allá abajo. Pero yo creo que sí, yo creo que ha sido una buena apuesta, tiene muy buena pinta, tienen bastantes fundamentos, puede sumar tanto en ataque como en defensa, ¿no? Una evolución quizás nueva de ese unicornio que se llame ahora, pero necesitará obviamente tiempo. Yo creo que este año todavía al equipo no se le va a pedir expectativas ya de ganar o de excepción. Pero yo creo que los Thunder, después de haber elegido ahora a Holmgren, no pueden estar especulando mucho más. Yo creo que esta temporada no, pero la siguiente ya van a tener que hacer algo más que recopilar y usar picks, porque es que es inviable. Si cada año te vienen dos o tres jóvenes, van a tener que empezar a tomar decisiones ya con Kuzewski, con Gidey, si renuevan, si ejercen las opciones, y ya en algún momento van a tener que traspasar por un buen jugador unido a los jóvenes para seguir creciendo, porque si no, es que va a ser una reconstrucción eterna. De hecho, este año ya van a tener que cortar a alguno, a Maledón, a alguno de estos, ¿sabes? Porque es que ya no le da tanto pick. Es que le va a pasar como a Boston cuando tenían no sé cuántas rondas que al final tuvieron que desprenderse de jugadores como no, Romeo Langford y alguno más, ¿no? Y el Eye, que al final es que es eso, sí, los piques están muy bien, los jóvenes están muy bien, pero cuando hay que renovarlos, no hay sitio para todos. Y es muy raro un equipo que crezca desde cero solo con jóvenes y que sea competitivo. Jacobo, y otro problema, que es que si tú todos los años traes cinco, pues en 3 años has llenado el roster. Sí. Al cuarto tienes que echar ya alguno de los que has traído. Y no suelen ser fáciles de mover, es decir, a lo mejor para si solo tienes jugadores en contrato rookie y quieres traspasar por una estrella, tienes que mandar a 7 porque hasta te están cobrando 3, 4 millones. Por eso llega un momento en el que sí, tienes que co coger de esos que tienes 2 o 3, traerte algún veterano ya contrastado, ¿no? Una estrella o proyecto de estrella ya sentado, porque finales que es inviable. Yo creo que los Thunder ya con Holmgren este año, ya con vistas ya a tomar decisiones ya más firmes y ya ir encaminando el proyecto ya hacia algo de verdad. Muy bien. Bueno, Pelicans, ya hemos comentado un poco. ¿Dónde les colocamos? Plane. Sí, yo confío en play-in. De Incluso aunque momento. lo de Zion sea un desastre, tienen jugadores de sobra para jugar bien sin él. Sí. A ver, que si no entran en play-in este año, joder, que son 10. Houston. Tenemos un problema también. Yo los veo como Oklahoma. Un año que sí, Jabari Smith, más los Green, los Porter Jr., el Alperen Sengun, Garuba, va a ver que si tiene más minutos. Pero no, los veo incluso peor que Oklahoma este año. Yo creo que van a estar debajo en la clasificación. Es que el año pasado se juntaron con tres, cuatro veteranos que eran bastante buenos, pues Gordon, Wood, tal, le decías tú, pues, y si lo sacas a esto, pues pelea para el play-in, y si no lo saca, pues te va a quedar el último. Si estás en reconstrucción, ¿para qué quieres estos veteranos, no? Y este año parece que pues se los han ido dando ya salida la temporada pasada, antes del deadline, y ahora, pues bueno. Ha salido también Good, con lo cual yo creo que este año pues ni van a querer ni van a poder. Y a ver si me imagino que saldrá también Eric Gordon. Es que creo que al final el mejor movimiento fue renovar a Tate. Creo que no hicieron nada más de renombre. Y Tate, que Sí. bueno, que a ver qué recorrido tiene la franquicia. A mí me gusta, pero es un jugador que sí, que te hace crecer en proyectos de reconstrucción, pero ya. Está claro. Esper, no perdemos ni el rato, ¿no? También. También va a estar ahí compitiendo con los Jazz por el pick 1, si se va Donovan. Este año va a haber torta, ¿eh? Pues llevarse el pick uno, macho. A En ver, el porque oeste. mucho buen baña, pero veo que tiene tendencia a las lesiones, ¿no? Se va a perder el Eurobasket, creo que es. Quizás si encadena dos o tres lesiones más, a lo mejor alguien no se atreve a arriesgar un pick uno en él. Pero bueno, tiene todo este año por delante para ver si confirma o no. Fénix,
Prácticamente ni bajas ni altas. Todo el tema ha sido lo de Ayton, ¿no? Un poco feo, ¿no? Si al final le das el máximo porque no se lo das el año anterior y le tienes contento al jugador. Bueno. ¿Cómo ves lo de Ayton? ¿Tú crees Joder, pues yo veo un problema, ¿eh? que lo traspasan en enero? Es que yo no sé si va a haber ¿no? Harán terapia de pareja y arreglarán las cosas, pero tener a Ayton como mínimo hasta enero, habiendo mal rollo en el vestuario, puede ser contraproducente. Si realmente se va mal Monty, William y Ayton, es un problema y gordo, ¿eh? Y al final a los dos les han renovado por muchos años. No sé, a lo mejor hablan y suavizan las cosas y ya está. Y Ayton tiene pinta de ser buen chico y Monty William también parece un tío dialogante, ¿no? Yo creo que se Pero van a que entender. por lo menos para que sea cordial hasta enero, porque esa es otra, que Ayton tiene la cláusula de vetar el traspaso. Que a ver, si él quiere salir, a lo mejor si el equipo es más o menos interesante, dice, mira, me quiero ir de aquí ya, cerramos esta etapa y adiós, muy buena. Pero si a lo mejor se pone en plan un poco cabroncete, ¿no? Y le quieren traspasar a un equipo malo que no le guste, dice, no, mira, hasta el verano, ¿no? Y imagínate que acaba en Indiana en verano. Pues en esta liga te puede esperar cualquier cosa. Y por Darnell, que no lo querían. Bueno, contender, Sí. y Warrior, pues también hemos comentado algo, pues también contender, ¿no? Vale. Entonces, tenemos de estos siete primeros. Bueno, ¿sigues pensando en Clipper campeón de conferencia? Sí. Sí, a ver qué nos dijo Carlos. Carlos dijo Denver y Dallas pelearon por ser primeros y segundos. Me pasaron sus votos. Uf. Carlos es de Denver, ¿sabes? Le veo muy optimista. Yo dejaría. Es que al final, fíjate lo que pienso que tanto Suns, si hacen las paces, como Denver. Son entrenadores que van a ir a ganar muchos partidos. Y, por ejemplo, veo a Clipper y Warriors, los veo que tampoco dan tanta importancia al factor campo, que dan más importancia al llegar fresquitos a playoff. ¿Me Y en unas explico? finales de conferencia, ¿verías entre Clippers y Warriors a quién verías favorito? Porque quizás ahí no está un poquito el meollo. Me gusta más el roster de Clipper. Que por plantilla, es que ya simplemente Kawhi Leonard y Paul George, que siguen todavía en su prime, y ya quizás Curry, aunque dio un recital en playoff, Green tuvo partidos mejores, otros peores, y Klay está en un mejor momento. Por edad Clipper, que quizás bueno, después hay que jugarlo. La experiencia de Warriors es superior, ya lo demostraron contra Boston, pero Mira, yo soy de la opinión de que Warrior ha ganado porque se lo ha encontrado todo de cara. Claro, tú al campeón de la NBA, pues es difícil pensar esto, ¿no? Pero es que el oeste lo tuvo muy fácil, se le fue todo de cara el año pasado. Y se presentaron a finales sin desgaste. Y fíjate Boston cómo llegó a las finales. La tralla que tuvo que encontró por el camino, entonces, yo creo que Warriors una temporada normal no llegará ni a la final a lo mejor como mucho, a la final de conferencia, como mucho. En un año normal del oeste. Sí, de hecho, Porque de los Warriors campeones han sido los Warriors más flojos. Ni punto de comparación con los primeros ni con los de Kevin Durant. Y aún así ganaron el anillo. Y que bueno. Pero sí, este año el oeste va a estar mucho más duro, ya por el simple hecho de eso, de que vuelven Clipper y Denver con todos los jugadores. Que Dallas tiene que dar un paso adelante. Y ya simplemente eso. Es que ya simplemente el tema Clippers ahí, para mí yo creo que va a marcar el corte a lo alto. Después a ver. Hay muchos factores en juego, una lesión, cualquier detalle, pero yo sigo viendo a Clipper favoritos del oeste. Y es que después tú. eso, un pedaño por debajo, sí, yo veo a Denver, Phoenix y Warriors. Vale, pues lo dejamos esos ahí, porque yo lo que está diciendo es que hasta en un momento dado, en Dallas, Memphis, pueden quedar por encima entre para regular de Warriors, pero bueno, vamos a respetar a los campeones y dejamos ahí.
Entonces, de estos tres, uno le tenemos que bajar, ¿no? A play-in. Yo veo más seguro lo de Dallas y Memphis. Ya son equipos que sabemos cómo juegan y que sabemos que deberían de estar ahí. Yo también, totalmente. ¿En este orden o ves a Memphis por delante de Dallas? Por ahí, Yo, ¿no? muy equiparable. Si tuviera que apostar por uno, yo creo que quizás Dallas ha dado un pequeño pasito más adelante por el tema de que lo que ha perdido Memphis no lo ha recuperado por incorporaciones, sino por jóvenes. Y quizás le cuesta un poquito más encontrar el rodaje y demás. Yo creo que quizás Dallas está un poquito por encima de Memphis, pero muy poquito, muy parejo. Yo opino lo contrario. Y desempata a Carlos, así que se queda así. A ver, entonces ahora en play nos faltaría subir uno. Esto es complicado, ¿eh? Entre Portland, que viene de un año raro, y Sacramento, que si fuera otro equipo, como os decía antes, lo subiríamos, porque por plantilla parece bastante compensada. Eligieron bien el draft, la pareja Fox Sabonis, lo poco que jugaron, congeniaron bien. Ahora se supone que quedarán un pasito más adelante en lo que respecta a química. Mira, mira qué equipo. Supongo que será el titular. Fox, Werther, Harrison Barnes, Murray, yo sacaría Murray y Sabonis. Y todavía tienes al banquillo a Holmes, a Malik Monk, a Davion Mitchell. Ya, es que me parece muy buena pinta el equipo este. Y Portland también lo que trajeron, o sea, lo que impulsará su juego son jugadores nuevos. Básicamente es Jeremy Grant y Gary Payton, segundo en defensa. Sacramento, vamos a alegrar un poco a la afición de Sacramento apostando por ellos. Bueno, venga, vamos a ponerle ahí, pero bueno, sí, es que Sacramento da mucho miedo por subirle, ¿verdad? 4, 5, 6. Vale, estos 5 se nos quedan fuera. Sí, tampoco creo que yo que fuera una sorpresa muy grande si Portland se quedara fuera de play-in. A ver, puede entrar en playoff, puede entrar en play-in, pero si queda fuera tampoco sería una debacle. Quizás quien peor lo pase sea Chauncey Billups, ¿no? Como entrenador, que quizás le piden responsabilidades a alguien, pero por lo demás puede ser que pase. ¿Y en este orden lo ves más o menos bien? Minnesota, Lakers, Pelicans, Kings. Quizás Laker, por encima de Min. Minnesota. Es que yo creo que después de una temporada tan mala no lo van a hacer, pero los Lakers es muy complicado y yo creo que a jugadores como quiero pensar que como LeBron y como Anthony Davis, un poquito en el orgullo les habrá tocado, ¿no? Haberse quedado fuera. Quiero Claro, yo, pensar. ya, lo que pasa es que yo, por un lado, digo, joder, la temporada del año pasado fue bestial, pero claro, es que Davis prácticamente no jugó nada. Es que, Después, y con los dos sanos, joder, son dos jugadores top, 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 ¿eh? y más el no, la tercera edad que tenían de hoy salió un tuit, ¿no? Creo que fue, no sé si lo compartió Mundo Lakers, sí, de todos los jugadores que tenían los Lakers el año pasado, que ahora están directamente sin equipo, y creo que eran 6 o 7. Es decir, que al final hiciste una plantilla alrededor de dos jugadores ya con cierta edad o propensos a las lesiones y los rodeaste de jugadores muy veteranos que ya no están para jugar en transición y defender, que es lo que al final caracterizó a los ganadores de la burbuja, ¿no? El equipo de Vogel. Por eso creo yo que es que a nada que les funcionen las incorporaciones y LeBron y Davis mantengan sanos y tienen un poquito, ¿no?, de orgullo de haberles dolido lo del año pasado, es que tienen que estar ahí. Tiene que estar ahí después. Bueno, está lo de Bray, Westbrook y demás, pero peor, o sea, imposible hacerlo peor que el año pasado. Imposible, es que por lo menos este año han traído piernas para defender, joder. Han traído chicos que van a. Bueno, que no sea muy bueno, pero de que sea un Damian Jones te va a defender, un Toscano, Lonnie Walker, Troy Walker. Brown, o sea, no sé, es que joder, es que lo del año pasado eran unos muertos, macho, en el campo.
Y jugadores con hambre, ¿no? Son jóvenes, quieren ratificarse. El Claro. año pasado ya Carmelo Anthony, sí, todavía tiene su clase, tiene talento, pero no tiene que demostrar nada. Si queda fuera, pues bueno. Pero claro, Lakers necesitaba esos jugadores con físico, con piernas y que también quisieran demostrarlo. Lonnie Walker, después de no tener la oportunidad en San Antonio, ni Thomas Bryant en Washington, pues dirán, mira, joba, estamos jugando en Lakers y podemos demostrar en una de las mejores franquicias de la NBA que tenemos sitio en la liga. ¿Creas que no? Eso, pues al final, tira de los compañeros, hay ilusión, hay ganas y eso también suma. Mira, el año pasado el único que fue viendo los fichajes de, yo creo que de los Lakers fue Malik Monk, el único que era joven, así, ¿no? El otro joven era Nan, pero estuvo lesionado todo el año. Justo el que Así se que. fue, Malik Monk, es decir, que tampoco pudieron mantenerlo. Bueno, pues Shaq Town ya mucho más contento, hemos puesto a los Kings en play-in. A mí la verdad es que me parece que un equipo como Pelican, que son equipos que estaban muy pintones, en cuanto se descuide alguno de los de arriba, yo creo que van a escalar. Pero bueno, pues nada, nos ha quedado así el tema. Luego ya lo de, bueno, Utah, qué pena, porque con lo que cuesta subir un equipo arriba, macho, y qué fácil le destrozas. Bueno, y Portland el año pasado hicieron lo mismo, ¿no? Yo de Utah espero que sea como las últimas reconstrucciones que duraron 3-4 años y nada más entrar en playoffs superaron una ronda. Si me dicen que en 2024 vuelven a entrar en playoffs, que Danny Ainge mueve bien las piezas, que hace los movimientos que tiene que hacer, que elige bien en el draft y que bueno, que hace alguna operación, pues oye, yo ya tiro para adelante ya, no me voy a lamentar de lo que pudo haber sido, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Hay que guardar este taller para Sí, lo típico, yo. ¿no? Hacer balance al final de temporada de cuánto fallamos, que seguramente sea mucho. Hombre, lo que pasa es que Jacobo estamos en el mes de, bueno, iba a decir julio, agosto ya. De aquí a octubre. ¿A ti no te da la sensación de que la liga está un poco pendiente de los dos, tres movimientos estos gordos? De Pues lo Durant, de de. Mitchell. Después, si No sé. colateralmente también Irving, Westbrook. Claro, incluso lo de Sexton, yo creo que está ahí esperando a ver qué mueven esto para ver si alguien ficha a Sexton, ¿no? Sexton se habló que podría acabar en Utah si finalmente sale de Donovan Mitchell. Es decir, que bueno, que al final es que yo creo que los 4, 5 o 6 equipos que pueden hacer movimientos están esperando a que se haga uno para todos los demás o intentar meterse en un mega traspaso que involucre a tropecientos jugadores. O desde que caiga el primero, por ejemplo, que salga Durán, yo no sé, a Boston, a Miami, pues ya irán cayendo los demás. La verdad es que no sé cuál será el primero en caer. A lo mejor estamos muy emocionados aquí, ¿no? Haciendo previsiones y todos empiezan la temporada en sus equipos y ya hasta el año que viene. Morey dijo una entrevista el año pasado, antes del cierre del mercado, es que los managers generales son muy conservadores, les cuesta mucho mover piezas, dijo. También es que Y Mori lo es dice alguien cierto. que está en el es, lo dice alguien que está en la balanza contraria, al lado contrario, que a él le da igual. Mira, no se casa con nadie, bueno, menos con Harden solo. Sí, pero bueno, yo creo. Yo es que hay veces que dices, joder, es que cómo no mueven a este tío. Y luego hacen unas reconstrucciones que, como la de Portland, y dices, joder. O Utah, no sé. Yo que Utah, quiero. Yo personalmente. Hubiera quitado a Gobert o a Mitchell, al que consideras, joder. Y hubiera intentado un año más, moviendo una pieza gorda. Que la idea al Pero claro. principio, de hecho lo que le dijeron a Donovan Mitchell cuando llegó Danny Ainge en diciembre, era que querían reconstruir alrededor de él. De hecho, cuando empezó la temporada baja y traspasaron a Rudy Gobert, dijeron también, insistieron en que querían construir alrededor de Donovan Mitchell. Pero de un día para otro dijeron que estaban en el mercado, que escuchan ofertas y se revolucionó todo. A lo mejor prefieren no estirar algo que ven que no van a funcionar. También se rumorea que cuando acabe su contrato, Donovan Mitchell no va a querer renovar con los Jazz y dirán, mira, pues para tenerte 2 o 3 años y construir 2 o 3 años a tu alrededor, sabiendo ya que te vas a ir, pues te sacamos ahora que tu valor está alto porque te quedan muchos años de contrato y a otra cosa, con nuevo entrenador, nueva directiva, nuevos jugadores y ya está. Pero sí es verdad que yo personalmente, y creo que muchos aficionados de los Jazz coinciden,
que lo bueno hubiera sido ver esta temporada al equipo completo de nuevo, un último baile con nuevas ideas y aparte con el asunto del All-Star en Salt Lake City, que al final, no sé, irá Jordan Clarkson de All-Star por los Jazz al concurso de triples o algo, porque es que al final no va a quedar ahí nadie representando al equipo. Sí, la verdad es que un cambio de entrenador yo creo que les hacía falta. Te cargas una de las dos figuras y lo intentas. Tiempo ahí, ¿no? Para reconstruir, joder, a la bestia. Sí, Pero bueno. aparte entrenador joven, y ojo que no se meta otro equipo en medio con los Jazz por Donovan Mitchell, porque si recuerdas las semanas antes del traspaso de Gobert, que si Atlanta, que si Toronto, que si Washington, y lo de Minnesota no se empezó a cocinar, a decir hasta un par de horas antes. Por eso que no te extrañe que eran mucho Knicks, y que los Charlotte Hornets, por ejemplo, que ahora están con el tema de Miles Bridges, que no tiene la pinta que lo vayan a renovar después del tema este de maltrato, que digan, mira, el este nos está pasando por encima, llevamos 2 años cayendo en play-in, que Danny Ainge quiere 3 jugadores y 5 o 6 rondas, pues ala, se lo mandamos por Donovan Mitchell y Leon Rose se queda ahí con un palmo de narices. O sea, yo ya no descarto nada y menos con Ainge, que es especialito también Con para Ainge estos asuntos. y esta liga que es tan así. Bueno, pues nada, vamos a dar por cerrar el programa. No sé si la semana que viene haremos un especial de Filadelfia. Si alguien se apunta, está invitado. Y sí que vamos a hablar un poquito también del europeo, porque ahora está todo esto tan parado, y hablaremos un poquito de la selección. Así que nada, Sí, pues ahora muchas gracias, Jacobo, agosto. por pasarte. Un agosto muy parado, siempre está parado, pero este año yo creo que todavía más, a falta del movimiento gordo, estos movimientos como comenta. Pues nada, Muy eso, bien. gracias por la invitación y oye, cuando pueda, ya sabes que me doy un pase, me paso por aquí, charlamos otro ratito sin problema alguno, que bueno, hay que matar este mes de agosto y los sucesivos, ¿no? Pues sí, y total hablamos de baloncesto, que es lo que nos gusta. Exactamente, siempre, Bueno, siempre se puede sacar un rato para eso. Zach, hasta luego. Jacobo, hasta luego. Nos Ya, vemos hasta la semana luego. que viene. Un Hasta luego. abrazo.